Vale. Creo que se escucha bastante bien esta vez. Ya me he dado cuenta de que la música de Soundtrack by Twitch está de los cojones. Durante los directos se puede escuchar, pero en diferido ya desaparece la música. O sea, es algo que solo vale para directos. No se almacena en la base de datos, por lo tanto, los que veis los vídeos en diferido lo vais a escuchar sin sonido de ordenador. Pero bueno, tendré que hacer pruebas. ¿Dónde coño tengo la pala? No la encuentro. ¿Dónde está la pala de modelar? Que siempre uso, coño. Poco nervioso ya. Ya va a empezar. Sí, la uso todos los días prácticamente. ¿Dónde está? Tú no eres. Tú no eres. Tú podrías ser, pero no eres. Tú no eres. Tú no eres. Hostia, McFly, ¿dónde estás? Tengo tantas cosas que ni veo. Tampoco eres. Tú tampoco eres. Tú tampoco eres. Venga, con los muros que he sacado. Me has desaparecido, güey. ¿Dónde está mi paleta? Lo nunca he visto. Esto es lo nunca he visto, os lo juro. La utilizo todos los santos días. Todos los santos días. Y no la veo. Y tengo la gafa puesta. Si no la veo ya es porque no sé. Mira, la mica con los muertos. Ay, Dios mío. La vida. Mira, en el móvil si se escucha todo bien. A ver si se me escucha mi voz sensual con la música de fondo. Escucha un poco fuerte la música. Así que la voy a bajar. Twitch en general se escucha bastante flojo, ¿no? ¿Me quieres sonar? Que se escucha bastante flojo. Ay, que me muero. Ah, pues no, desde ordenador se escucha bien. What a strange thing. Very strange thing. I don't know. En fin. No sé por qué no se escucha en el móvil, pero en fin, es lo que hay. A ver. Tengo ya esto rajadito y tal para poder modelar encima. Esto no lo tengo pintado, que también lo vamos a tener que pintar. Por lo que voy a preparar. The Colors. Hola, señor Jack. Ya está. Y al final no jugamos nunca. Gris. No quiero gris, quiero negro. ¿Dónde está el estaño? El estaño está aquí. ¿Dónde está el plata? Plata, plata, plata. Plata, plata. ¿Plata? ¿Are you plata? No, are you gris. ¡Pata! Aquí está pata. Y rojo, rojo, oye. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo. Rojo, plata, estaño. Oscuro, guachi. ¿Y dónde está el marrón? No, el óxido. Necesito el óxido, que está aquí también.
Y necesito. ¿Qué necesito? Lo guardas en un cajón, ¿verdad? Sí. Ya tengo este cajón lleno de mierda. ¡Uy! Gominolas. Y el mando de la Play y esas cositas. Y en el cajón justo de al lado tengo todas las pinturas. Yo lo aplasto bastante para que se metan las grietas y así haga como succión. Para después poder modelar encima, pegarle efectos y demás y tener una base ya bien fuerte. Pero claro, esto hasta que no se pega, hasta que no se seca, nada. Voy a poner el micro más para acá. Porque no veo la pantalla. Que algunos me dicen, ¿y por qué no lo pegas directamente? Pues porque tendría que dejarlo seca afuera y no quedaría un suelo liso donde poder trabajar y modelar luego encima las rocas. Y me da mucho coraje tener una base de madera y luego un suelo rocoso. Eso no queda guay, queda feo. Así que primero hago un suelo. Y se finí. Además, siempre le doy un poco de relieve y eso para que hagan los surcos y tal. Siempre mola. Y al cabo es un suelo rocoso, no es. Algo liso. Como si untase mantequilla en una tostada. Vamos, ahora mismo sí. Lo primero sí. Solo que tienes que ir dejando ciertos pegotes en ciertas zonas para luego poder ir haciendo el relieve. Por lo menos a mí me gusta trabajarlo así. Dura. Ahora mismo eso es Filadelfia. Estos quesitos Filadelfia ahora mismo. Y ahora esto. Que quedes a una buena marca. Pero vale, a ver qué se ve. Sí. Igualito tiene que saber. Vale. Yo voy dejando ciertas marcas por fuera para dar más efecto, aunque por ahí luego van rocas y eso y no se terminarán de ver, pero bueno, yo qué sé. Me gusta dejarlo. Y eso tengo que darle más porque la espada es grande. No me vale esa mierda.
Meto un lametón a esto, a ver qué tal. A ver si enfoca. Ahí. ¿Veis? Esto es lo que me refiero. Le voy dejando ciertos surcos que luego se utiliza para poner roquitas y tal y da un efecto chulo. No estaba centrado. Joder, por el soundtrack by Twitch, tío, está muy bien porque escuchas la música de Twitch y tal, pero que te quite luego el sonido en diferido y solo se te escucha a ti, es un poco. Porque el otro día me lo hizo con una partida del LoL. Tengo que mirar eso porque. Caca. Si no, el día que quiera jugar solo puedo jugar. Tengo que reiniciar directo o algo. Un poco rollo. Pero bueno, ya como podré hacer dentro de nada un directo privado para hacer prueba. Ya miraré. No tengo ni idea de cómo va. Pues básicamente es una plataforma. Vosotros estáis escuchando la música, ¿no? Decidme que sí, porque yo acabo de entrar en Twitch y se supone que sí. Escuchando así una musiquita de fondo o algo, sí, muy de fondo, sí, vale, esa es la intención. Pues es el soundtrack by Twitch, es como un Spotify, pero de Twitch, básicamente. Entonces, todo lo que hay dentro es admisible reproducirlo en Twitch y no te va a saltar el copyright porque es como que Twitch ha entrado, digamos, ha hecho como un contrato con ciertas discográficas y con ciertas marcas y tal. Y los derechos de música que tienen esas marcas están aquí. Entonces todo lo que tú reproduzcas desde esta plataforma no te va a saltar copyright en Twitch, no se te van a borrar los directos, no te van a meter strike, no te van a hacer nada. ¿Qué pasa? Que mientras estás en directo se escucha la música. Pero después cuando el vídeo se queda resubido en diferido, deja de escucharse la música y solo se me escucha a mí. Porque yo se escucha la música, pero se escucha. No, bueno, la puedo subir un poquito. ¿Vale? Mientras se me escucha a mí más que a la música. Entonces eso, cuando se resube, pues se quita la música. ¿Qué pasa? Que el otro día hice un directo haciendo algo, un diseño o haciendo algo, no recuerdo qué estaba haciendo, y luego me metí en una partida del LOL. Y incluso la propia partida del LOL dejó de escucharse al resubirla. Y es como. No sé, tendré que mirarlo bien. Vale. Abrite. Ok. Sí, es raro. No entiendo por qué. O sea, si se supone que la música la tienes, pero es que acabo de leerlo, que lo que hacen es eso, que luego en VOD, que creo que es el vídeo resubido, no está la música. Y es como, tío, es muy raro. O sea, sé que los streams y eso son para el momento, pero coño, dejar resubidos los vídeos y eso está guay porque viene alguien a querer verlo en diferido porque yo qué sé, estaba hablando de impresora o estaba hablando de algo. O yo mismo que lo resubo a YouTube por subirlos. Yo qué sé. Es algo bastante feo. Pero bueno, ya investigaré. Por si quiero jugar algún día o algo, no meter música o yo qué sé. O me pillo una lista de reproducción de aquí, me descargo la música y la tengo yo en mi de hecho. Os digo. No sé cómo va esta mierda. La verdad es que está bien, hay un montonazo de canciones, pero una puta bestialidad.
Normalmente me he conocido que cuando empezaron los baneos por copy empezaron a borrar clips que tienen eso aquel momento, igual se hace cuadrado. Ya. El tema de los clips también. A todo el mundo ha tenido que empezar a borrar absolutamente todo. Yo como no. Yo hacía que no streameaba años. Y tampoco es que estuve mucho tiempo en su momento. Pues no me preocupa. Yo soy como si fuese nuevo prácticamente. No tengo ni el afiliado todavía. Porque ahora se la noticia que con que te da igual borrarlos porque tienen una copia de seguridad. Igualmente pueden recurrir igualmente a banearte. Pero eso ya es buscarle una pata más al gato. O sea, no creo que lo hagan. O sea, ¿para qué se van a molestar? Es en plan, tío, ahora están las cosas de copyright. No seáis tontos, arregladlo, quitad las cosas de en medio y seguimos todos para adelante. Al fin y al cabo, ¿de qué le sirve a Twitch empezar a banear gente? Pierden gente y pierden ellos dinero. Es tontería. Por el clip o recomendación de Twitch. Sí, eso sí. O sea, que Twitch diga, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a empezar a banear. Haced el favor. No queremos problemas. Y os da. Pero que no, que no. Que el tema de la copia de seguridad me parece una tontería. O sea, Twitch puede avisar de que va a empezar a hacer eso. Entonces, para la gente empieza a tomar medidas para que no pase. Y ya está. Twitch no va a buscar a gente así a mansalva para quitarlos de en medio. Si es que no les conviene, si es que es su plataforma, necesitan vivir de algo. Necesitan comer, ¿vale? Necesitan gente. Entonces no tiene sentido. O sea, pues que tengan una copia de seguridad. ¿Y qué? O sea, se la suda. Digo yo, vamos. ¿Ves lo que te dije del ban al de Dragon Force? No, no me acuerdo. Si no me acuerdo lo que he desayunado, no me voy a acordar de lo que me habláis días atrás. Siento mucho, tengo memoria de pez. Banearon uno cocinando. Que la licuadora parecía la skill. Ah, sí. Ya me acuerdo. ¿Eh? Me tenéis que decir las cosas. Y yo ya. Mi subconsciente hace blup. Y ya entonces sé. Pero vamos, el tío, obviamente. Por favor, que alguien mire el vídeo y se dé cuenta de que está, lo que está diciendo es una puta barbaridad. Y ya está. Supongo que ya está. Que se solucionaría con eso. Si no, es que es para fliparlo, pero fliparlo en condiciones. Ay. Al guitarrista de Dragon Force le banearon por tocar su propia música en Twitch. Sí, eso sí lo sé. Pero claro, es que es lo que pasa cuando se lo dejan todos a unos robots. O sea, si escuchas esta música, banea. Aunque tú seas el autor. Es una canción. Y coño, yo qué sé. No sé, hay muchas tonterías. Que deberían de. De mirarse bien, tío. Porque lo dejan todo a cargo de. De otras máquinas. Y se lía, tío. Esto no es lo que estaba buscando. ¿Podéis creer que no encuentro mis propias herramientas? Está. Me imagino al admin de Twitch descojonado perdido. Quitándole el strike. Pues sí, básicamente. O sea, es que es una flipada. En plan, tío, que yo soy el puto Thor. No me jodas. O sea, yo he creado esta canción. Descojonado o avergonzado, en plan, no me puedo creer que esto esté pasando. No me puedo puto creer que esto esté pasando. Por ejemplo, Tonacho tocaba un montón de canciones en directo con la guitarra y todo. Porque jugaba al. Ay, ¿cómo se llamaba?
Dios, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Mickey yo también jugaba. Qué rollo. Bueno, un juego de esto, pero con la guitarra de verdad, ¿vale? Que le conectas el cable a la guitarra eléctrica por un USB al ordenador. Y puedes jugar como si fuese el Guitar Hero, pero con una guitarra de verdad. Ese es el resumen que os puedo dar, que no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Y Mickey lo tengo. Lo que pasa es que hace más años que no cojo yo la guitarra. Pues ha tenido que dejar de hacer directos de eso, porque ya no se puede emitir música en Twitch. Y es como, joder. No puedo jugar al Guitar Hero, no puedo jugar a Rock Band, no puedo jugar nada, nada de esto que reproduzca música de un videojuego así en este rollo, se puede hacer. O el Esqui, por ejemplo, yo creo que empezará a tener problemas con los directos que haga de piano. En algún momento podría tenerlos. Y así con todos los streamers de música. Todos pueden tener problemas. Es un rollo. Pero bueno. Las cosas evolucionan y no para bien. En muchos sentidos. Por desgracia. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya se me ha secado, tío. En esta habitación hace tanto calor que en algunos puntos ya se me está secando la masilla. Y no me da tiempo de meterle el efecto cortado. Y si digo el es que digo cualquiera. O sea, cualquiera que reproduzca una música que no deba. Yo creo que lo que puedo hacer es eso. Mirarme músicas en Soundtrack by Twitch, descargármelas para que se escuchen de fondo y no me pase esto, porque no me gusta que los directos se resuban sin la musiquita de fondo, tío. Imagínate que alguien está viendo esto ahora en diferido, que los hay, porque veo que hay gente que se ve los directos en diferido, tío. Sin la musiquita de fondo, pues yo qué sé, pierde calité. Calor, qué suerte. No, 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 pero calor en la habitación. O sea, afuera hace un frío de cojones. Yo estoy ahora mismo en manga corta por la habitación. Pero fuera, no. No, nene, no. Hace un frío que te deja los pezones como diamantes. A ver, voy a tener que comprar más de esto. Me estoy quedando sin. Y para lo demás he usado muchísimo. No me puedo quedar sin esto, tío. Pero vamos, también te digo que hasta hace 3 días he tenido de máxima 26 grados fuera. Aunque hiciese vientecito. Ahora ya no, ahora ya ha vuelto 6 grados por Zaragoza. Dios. Calentadores en el ano. Qué frío. 3 a las 7 de la mañana. Flipa. Flipa. Yo estaría muriéndome. Pero bueno, que dentro de nada estaremos así aquí. Tenemos de mínima 6 por las noches, pero es que luego a ciertas horas de la tarde. Ahora porque tenemos tormenta. Ahora hace un tormentón de mil pares de cojones. O sea que si se me va el directo, ya sabéis por qué. Se me ha ido a tomar por culo por la tormenta. No creo que haya suficiente, pero bueno, yo voy a seguir.
No, para mí no es normal que haga esta temperatura a estas horas. A estas horas no, a esta fecha, qué coño. Estamos 25 de noviembre ya, tío. Debería hacer frío en condiciones desde hace ya un mes. Y nunca hasta hace 2 días tenía que salir yo en tirante casi. Tío, se me ha secado mucho por aquí. Bueno, como podéis ver, tengo dos bolsitas. El otro día hasta vi pasar un pingüino con gabardinas. Pingüino con gabardinas. Como podéis ver, tengo dos bolsitas, ¿vale? Esta bolsita es que la tengo desde hace más tiempo y está más dura y es la que utilizo para los efectos de roca. Porque al estar más dura, no hay que modelarla demasiado. Ya las puedo arrancar con forma. Entonces la dejo, la uso. Y esta que es seminueva. Esta es pasta completamente. Se aplasta. Está acá prácticamente nuevilla. Y siempre me pringo un montón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy así. Voy a poner un tweet. Vale. Where are Tengo mucha mierda en esta mesa que no puedo enseñar porque es top secret. Es un top secret sorteo amamantador. Uy, tengo el gatito aquí abajo. Voy a enseñar de sentado. Si llega a la cama. Míralo. Míralo al nene, esa bolita, ¿eh? Esa bolita es mi nene. Es una mancha negra. Sí, es que es negro, tío. Por eso se llama desdentado. Es un bichito negro. Vale. Voy a empezar a pegar ya porque ahora todavía tengo opción de moverlo. Luego ya no la tendré. Au. Menos mal que todo da igual. Yup. ¿Dónde coño se ha ido el tapón? Que siempre que lo saco, luego no lo recupero. Vale. Esto va. O sea, la parte frontal va así. Bueno, así, para vosotros. Que eso se queda más abierto de lo normal. Me da igual porque luego va pegadito. Y con el efecto agua se disimula un montón. ¿Qué coño he manchado aquí? Tío, de verdad. ¿Por qué tengo líquidos raros? Me mancho con líquidos que no deberían de estar. ¿Tú qué es? ¿Agua? ¿Qué coño es? Ay.
Todavía no está seco el suelo, pero bueno. Como va pegado, no me importa. Sé que el suelo está adherido lo suficiente a la peanita de madera. Y estas rocas, como van pegadas directamente encima, no importa que el suelo no esté completamente seco. Lo malo es que hasta mañana no voy a poder terminarlo porque esto tarda en secar la vida. En verano, no podía ni modelar de lo poco que tardaba en secar, pero ahora hace calorcito todavía, pero no lo suficiente. ¡Ay, coño! Se me cae todo. ¿Qué masilla es? Hobby en tu chino más. En tu chino de confianza. Así de duro soy. No, yo utilizo masilla epoxi, no sé qué, no sé cuánto. Carajo, la masilla de plastilina del chino. Que se seca al aire. Yo siempre la recomiendo, ¿eh? Empecé, de hecho, la compré porque digo, voy a empezar con esta, que es barata, voy a hacer prueba. Pero que yo, que para qué me voy a pasar una cara si estaba de lujo. Y ya te digo, seca el aire, no hace falta, no es ni bicomponente ni hostia, no tienes que comerte la cabeza. No es plastilina, es mentira, ¿vale? Ahí me he colado. No es plastilina. Sí, para la base y tal, te sobra y te basta, claro. O sea, si se dijese, voy a hacer un cuerpo de un personaje o unos accesorios, voy a modelar un arma manualmente, pues digo yo, coño, pues ya me gasto el dinero y me pillo ya una masilla en condiciones. Pero para terreno, que yo lo que modelo es terreno, es que ¿para qué te vas a gastar el dineral que cuesta? Porque cuesta un dineral esas masillas, si no le vas a dar un uso profesional, tío. Cambié de canción, tío. ¿Qué coño era esa mierda? Pam, 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 pam. No, nada. Me vale con esa. Bueno, como podéis ver, yo empiezo desde la zona principal por todo alrededor. Vale, pongo la zona de alrededor. Que esto a la vez me servirá como base para la parte que va más arriba, porque todo esto que está plano no lo puedo dejar ahí a su libre albedrío. Tengo que empezar a pegar por encima para darle el efecto roca. Con cuidado de no pasarme. Luego también yo suelo meterle algún tajo para que se resquebraje un poquito y de efecto de rotura. Y os digo, no os compliquéis la vida si queréis empezar a hacer estas cositas. Os compráis, os vais a vuestro proveedor asiático de confianza y compráis esta masilla. De hecho, que es porque la tiene el chino, ¿eh? Pero que cualquier imprenta o cualquier copistería. Cualquier de estos que vayáis cerca de los colegios debería de tenerlo. Son masillas que se utilizan mucho en Bellas Artes y tal. No creáis que en Bellas Artes también utilizan cosas demasiado caras. Se tiran de esto. Vale, no, tú aquí no. Que me pongo pringadizo. Siempre, siempre. Me pringo hasta las trancas. Normalmente, al principio, bueno, normalmente al principio, lo que hacía era que hacía la base
gente alrededor, esperaba que secase y una vez que estuviese seca, empezaba a pegar estas zonas más para encima. Pero ya que tengo un control, un mejor control y tal, ya directamente empiezo por encima. Y cuando está un poquito seco, entonces ya empiezo con estas herramientas a rascar y tal para darle otra textura. Lo malo de esto es eso, que es un tienes que esperar a que se seque, tienes que esperar a no sé qué, tienes que esperar a no sé cuánto. Y como se te pase el tiempo, la has pifiado porque está duro como una piedra. Nunca mejor dicho, si es lo que queremos hacer, piedra. Hola, señor Euriel. Espero que esté usted haciendo las tareas correspondientes. Que si no, no le doy el título. Ay, ve, ya me empiezo a llevar cosas. Muy mal. Por ejemplo, ahora mismo tengo esta mierda que se ha separado. Y hasta que no se seque, nada. Ah, das título. No, no doy título. Bueno, doy título de. Si queréis un título, lo doy, pero. No, no es un título certificado, ni mucho menos. Venga, al final del directo os enseño lo que estoy haciendo con Mako. A los que estéis por aquí. Que como tengo que esperar a que me mande unas cositas, no puedo seguir con él. Pero me hace ilusión. Solo lo estoy enseñando por Patreon. Y como por Patreon no tengo ningún mecena, pues nadie sabe realmente lo que estoy haciendo. Es top secret. ¡Ah! Puto pegamento. Y no me quiero poner guante porque. Porque me parece una tontería. Utilizo guante para pintar, no para esto. Con el guante al final no se seca y no me lo puedo quitar. Y se me va a la fuck shit. ¿Verdad? Soy imbécil por tocar cuando tengo this. Mientras sea solo masilla, tampoco necesita guantes. Si fuera así, ya. Por eso no utilizo guantes, porque con la pintura sí. Con la pintura sí necesito guantes. Porque es que me pongo perdidísimo. Es que el reloj lo tengo lleno de pintura. Los guantes a mí me restan movilidad, sea lo que sea. No, pues los guantes de látex. ¿Látex era? No sé. Creo que no. No sé. Estos. Estos que no dejan polvillo. Estos son una maravilla, pero estos los tengo guardados para cuando necesito trabajar fotos. Porque tengo algunos trabajos con fotos. Y no quiero manchar de huellas dactilares en la foto. Y entonces siempre utilizo esos guantes, por eso los tengo como oro en paño. Si no, los que utilizo son los del Mercadona, tío. La cajita del Mercadona blanca de látex. Ah, yo pinto sin. Tengo pintada de tener el móvil. Ya. Pero es que por eso me da un montón de coraje, tío. Que se me pinte todo. Por eso cuando voy a dar la imprimación, sobre todo, me pongo guante, tío. Porque además es que yo utilizo los tapones. Que por aquí tendrá alguno. Los tapones de los sprays los utilizo aquí, esto mismo. Pongo aquí BlueTack, pongo la pieza encima y voy dándole ajín con el spray y girando. ¡Su puta madre! Eso debería haber estado en metal, no en rock. La Virgen. Me ha explotado por un momento la cabeza.
Entonces le voy dando vueltas y me pringo toda la mano porque el spray no va. No va donde tiene que ir siempre. Tengo la sensación de que esta canción la he escuchado ya. Así que la biblioteca de rock de Twitch es lo que viene siendo una puta mierda de corta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede pedir mucho más por ahora. Vale. A ver si consigo el enfoque. Ahí. ¿Veis el efecto? Vamos desde más pequeño y vamos subiendo. Aquí todavía falta, obviamente. Pero vamos subiendo. Esta parte ya, hasta que no esté bastante seca, no voy a poder trabajarla, por desgracia. Pero vamos de. Voy intentando ir de más bajito a que vaya subiendo para que se haga así en modo montaña. Y eso por todas partes. Aquí, por ejemplo, tenemos bastante hueco todavía por donde meter. Pero si lo veis desde este ángulo, ya queda como tiene que quedar. ¿Ves? Se ve plano por arriba, simplemente. Por lo demás, yo lo recomiendo, ¿eh? Para modelar terreno, es divino. No gastáis mucho dinero. Gastáis tiempo, si lo tenéis. Pero está guay para vuestras cositas. Si tenéis un Funko o queréis hacerle cualquier cosita de estas, probadlo, tío. Eso sí, una vez usada, 24 horas. Y 24 horas de verdad, ¿eh? Que si esperáis 3 horas y decís, esto está duro, y de repente hace y se rompe. Porque está duro por fuera y se rompe, pero está blando por dentro y no aguanta. Así que cuidadito. Y esto empieza a coger. ¿Veis por aquí? ¡Poca puta! ¡Hola! No enfoques aquí. Enfoca a lo que te estoy enseñando. ¡Hola! Pues nada, no quieres. Bueno, pues por aquí arriba ya estamos casi terminados. Sí, ya, tío. ¿Cómo se llamaba? La Monster Kit, creo que se llama. La marca de la masilla. Creo que esas masillas son buenísimas. Y están las la de secado rápido y las de larga duración. Te permiten modelar más tranquilo. No sé quién me la recomendó. Pero sí que es verdad que he visto vídeos y he visto cosas hechas con esa masilla y. ¿Qué os digo? Maravitupendo. Ah, oye, os voy a poner la fotito para los que no sepáis lo que estoy haciendo, que siempre se me olvida hacer estas cosas. ¿Vosotros por qué no me avisáis? Sois mala gente. F. Me extrañaría que entrase alguien que no supiese lo que estoy haciendo, pero nunca se sabe. El mundo es amplio. Joder.
¿Qué calidad de foto saco? Me cago en la... Adiós. ¿Veis? No me podéis dejar. Si es que no me podéis dejar. El ratón no me podéis dejar tocarlo. Ay. Ay. Joder, lo que me ha costado. Vale. Ahí lo tenéis. Eso es lo que voy a hacer. Para quien no lo sepa. Ah, ¿y por qué se me ha puesto los DPI al máximo ahora? Muy mal, ¿eh? Este que tú lo estás muy grande. Pau. Ay. ¿Veis? Me había dado la distribución ya. Unas piedrecitas por aquí por lo bají. ¿Y cuál? Siempre intento darle un efecto como de derrumbe, de como si estuviese de más arriba a más abajo, derrumbándose. Por eso siempre suelo dejar las piedrecitas pequeñitas como esta, porque luego las pongo también. ¿Se me ha cortado esta vaina o qué? Ah, vale, ya. Me ha dado un traspiés. Tengo que tener cuidado porque yo soy muy cuadriculado. Entonces muchas veces, aunque quiero... Hay veces que me pasa. Vale. Ya voy teniendo que usar pequeñines. Ya grande no puedo usar. Excepto en un par de puntos. Por ejemplo, este. Lo vamos a poner aquí. Si os fijáis, se ve como una caída muy, muy grande. Entonces, pues lo voy a aprovechar. Lo pongo aquí. Y es otro rollo.
Ya es otro rollo. Y ahora this. Vamos a asegurarnos de que está. Ahí. Que ampliarlo un poquito. Para que luego entre cuando esté seco, porque si no, no voy a poder. Pues ya aquí lo tenemos. Y con cuidadito de no tirar nada para aprovecharlo. Ahí, lo vamos a dejar secar. Y esto, como ya os he dicho, tarda en secarse bastante. Pero tenemos cosas que hacer todavía. Así que hay que pintar esto. Que esto en realidad lo estuve haciendo el otro día y tenía la puntita. Pero se la he quitado para que pueda encajar bien de pie. Voy a tener que quitar el puto sonido a Discord, ¿en serio? Pero si lo tengo desactivado porque se escucha. No lo entiendo. En fin. A pintar. Uy, esto da agua. Que luego se seca y la liamos. Ta-ra-ta-ta. ¿Dónde está la...? Vale. Yo buscando. Tú fuera. Vamos a empezar por esto que es más pequeñito. Así que necesito plata. Además, hay que darle varias capas porque no... No pilla bien al ser metaliza, metálica. ¿Cómo se nota que estos pinceles son guarros? Guarros de que son malos de cojones. Eso luego molesta. Que a mí esto de mantener conversación solo no me va. Además, yo me meto en lo mío y luego ya me olvido de que estoy en directo y todo.
Por un lado. Este tenemos que... Oh. Pues a quitar ahí ya está. Sanidad se reúne con las comunidades para ultimar el plan de restricciones para las navidades. Vale. ¿Cómo va? Ni idea, ¿no? Está aquí, debajo mío. He hecho un ovillito. ¿Te ha tirado para allá? Qué rápido se ha levantado, ni lo... Se ha encharcado mucho. ¿Pero por qué se ha dejado la ventana abierta o qué? No, que esta ventana...
Esta capa está lista. Ahora necesito esto. No importa que no quede bien hasta el fondo, porque como va enterrada, no se va a ver. Enterrada y pegada. Conviene que quede así en plan guarrilla. Porque esta versión es la que está así en plan oxida y ya. Lo bueno, que se ve bastante rápido. Así que le puedo ya dar una segunda capa a la oscura. Y no pierdo pintura. Uy, por dentro, ¿verdad? Casi se me olvida. Perfecto. Lo malo de esto es que no tengo, no es como las miniaturas, no puedo tener un cacharrito este para agarrarlo. Porque el que pinta miniatura, vale, tiene eso y lo coloca y ya está, pero yo tengo que estar haciendo malabares. Yo espero que toda la capa se seque. O jugar malabares, la voz de avanzar.
Y te pasa a todos los cojones. Vamos para que seque esa parte y vamos a seguir con la hoja. Tengo que aprovechar la pintura todo lo que pueda antes de que se seque. Vale. Y mientras esto seca, vamos a aprovechar para pintar el mango. Que ahora le tengo que dar otra vez con plata porque la primera capa siempre queda muy, muy transparente. Se ve demasiado clara. Aunque lo oscurezca luego. Pero necesito rojo. Y lo vamos a oscurecer un poquito. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Vamos, que voy a meter un poquito el pincel en... para oscurecerlo, que no le voy a echar ni a pulso porque si no lo oscurezco demasiado. Ahí. Uy, no le he pintado de plata la parte de arriba, qué raro. Se me ha ido. Bueno, como ahora tengo que volver a darle, no hay problema. Perfecto. Sigue. Vale, sigue siendo usable. Perfecto. Vale, ya tenemos el manguito por la parte de arriba. Aunque me sigue quedando esta parte de un poco más. Porque como ya he dicho, se queda muy transparente. Prefiero darle una capita más. Que se ve muy, muy claro todo.
Vamos a dejarlo ahí y vamos a volver a darle otra capa a esto. Esta parte. Vale, pues listo. Esta parte ya está seca y está bien pintada. Y esto hay que esperar a que seque. Y se acabó, porque no puedo hacer más, ¿eh? Porque ahora eso se tiene que secar. Y una vez que se seque, lo tengo que pegar. Y luego ya toca guarreado y óxido y tal. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro día, porque no puedo hacer mucho más ahora. Esto tarda mucho en secarse, porque quiero que se seque bien, para poder darle también luego el barniz que proteja la pintura. Así que nada, muchas gracias a los que habéis estado. Y sorry a los que lo veáis en diferido, que no vais a escuchar la música de fondo. Pero bueno, nos vemos en el próximo.